Hola exploradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en otro vídeo más de lo mío, llevo en un sitio que no muestro mucho el exterior, que he descubierto mi compañero y amigo Mark, Asicha Racing. Podéis ver el enlace en descripción. Pues nada, esto es un local nocturno, disco pub, restaurante, no sé, discoteca, no se sabe exactamente, pues lo descubrió él. Yo miré bien en internet, saqué todas las informaciones. Pues igual. No sabemos nada. Pues igual. Pero bueno, yo descubrí, bueno, él descubrió el sitio, yo que estaba cerrado, y pues dijimos, pues vamos ya a ver un poco qué tal. Y sí, que podemos entrar. Nos enseñamos dónde. Claro, ¿no? Ni dónde está, eso es normal. Entonces nada, pues para adentro. Bueno chicos, estamos ya dentro a la discoteca o disco pub, disco bar, no se sabe exactamente qué es, pero bueno, es un local nocturno, claramente. Aquí estamos viendo la parte exterior, aquí hay una carpa, ¿vale? Ahí al fondo vais a ver, y después vamos, donde pinchaba el DJ, ahí donde está Marca, hay otra barra. Ahí, aquí fuera hay tres barras. Una, dos y tres atrás, y aquí otra, que ahora vamos. Y por aquí, si vamos por aquí, miráis que tenemos por aquí, tenemos, a ver, estoy mirando un poco, a ver qué tenemos. Bueno, aquí tenemos la entrada. Y aquí tenemos la entrada, claramente ahí tenemos la entrada, aquí el guardarropía. Yo creo que esta era la entrada de la, bueno, de la parte exterior para el verano. Creo, ¿eh? Creo, porque también hay la parte de la entrada que ahora os mostraremos. A ver un poco si podemos entrar y os lo enseñaré. Vamos un poquito a ver lo que tenemos aquí. Vale. Aquí estamos en la zona de baile. Toda la que era la sala de baile. Vamos a ver por aquí. Ah, mira, os quiero enseñar, os lo enfoco un poco mejor. Vale, os enfoco un poco mejor. Vamos aquí, que hay la barra del DJ. Uy, aquí no se puede. Pues vamos por aquí. Vamos por aquí. Bueno, ya mientras que estamos aquí, os enseño. Miráis, esta es la barra. Una de las barras exterior. Os muestro esto ya que estamos al interior de la zona de baile. Y aquí estamos. Vale. Vale, vamos por aquí. Ahora sí. Aquí subimos un escaloncito, tenemos otra barra más. ¡Ay, miráis! A pensar nosotros, ¿queréis una cervecita? Está llena, lo único que es caliente, pero bueno. Bueno, esta es la barra, es una de las barras. Y vamos ya por aquí, por fin vamos a la zona del DJ. Que bueno, no ha quedado mucho. Esta era toda la zona del DJ. Y no ha quedado. Prácticamente han llevado todo. Vamos por aquí. Hay otra barra más. Miráis aquí. Esta es otra barra. Vale, ahora vamos por ahí, porque estamos mirando si podemos entrar y hay una puerta abierta. Entonces, vamos aquí. Este sitio
no está ni vandalizado ni destrozado, está en perfectas condiciones. Aparte, los que se puede ver, simplemente es que han quitado todo claramente cuando se cerró. Vamos aquí, que son los baños. Os pongo la luz, que no lo vais a ver nada. Vale. ¿Os miráis bien? Ahora. Vale. Vamos aquí. Esto era un... Ah, vale. Baño de hombre. Wow, está todo en perfecto estado. Vamos por aquí. Ah, esta es la, las mujeres. A ver por aquí. Vale. Por aquí. Ay, qué chulo. Qué chulo. Y por aquí, bueno. Está perfectamente en buenísimo estado. Y vamos por aquí. Vale. Vamos por aquí. Entonces, pues como veis, sabéis, no chillo mucho porque no quiero que me escuchen desde el exterior, pero bueno, aquí es toda la zona que habíamos ya visitado, ¿vale? Pues entonces ahora vamos por aquí. Aquí es otra barra más. Wow, ahora muchas barras esto, ¿eh? Mira qué bonito. Vamos por aquí. ¿Qué hay por aquí? Ah, bueno. No hay nada. Es otra barra. Vale. Vamos por aquí. Wow. Este es el guardarropa interior. Otro guardarropa más. ¿Por aquí qué hay? No, no hay nada por aquí. Vale. Miráis lo que tenemos. Esto es el guardarropa. Vale. Vamos por aquí. Wow. Eso es todo el guardarropa. Aquí no, no se abre. Esto era, bueno, seguramente la del director. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Esto seguramente era caga fuerte. Ahora sí que puedo hablar un poquito más alto, porque estamos ya al interior. Y vamos por aquí. Bueno. Después vamos aquí, vamos a ver qué tenemos por aquí. 1131 personas era la foro aquí. Está un cartel que me lo enseña. Vamos por aquí. Vale, vamos por aquí. Miráis qué chulo. Esta es la puerta principal. Otra barra más. Miráis. Esta zona, bueno, está muy poco vandalizada. Bueno,
Vamos por aquí. Y esta es la cocina, chicos. Que bueno, han quitado todo ya. Yo creo que no está vandalizado o deteriorado y tal, simplemente están quitando todo. Ah, JBL. Esos eran, sí, son caja de sonido. Esto de aquí. Pues nada, chicos, vamos a la parte de antes donde vemos estamos abajo. Bueno, vamos por aquí. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Hay otro baño. Tú me estás siguiendo hoy. Ahora. Más baños, todo de verdad. Creo que las humedades aquí han hecho sí. Mucho daño. Pues nada, nos vamos a ir. Aquí, chicos, que vais a ver, mira, os lo enfoco mejor porque, mira, me enfoco mejor. Aquí los que estáis viendo, ha pasado esto por humedad, nada más, nada menos. Porque es la planta baja, ciertamente las plantas bajas son las que más daño hacen de humedad. Ahora vamos por ahí. Aquí era, bueno, la sala, como estáis viendo, de los contadores. Vamos por aquí. Aquí hay otro baño más. Bueno, ya aquí lo han... Lo están... Están quitando todo, ya. Pues... Vamos por aquí. Bueno. Es enorme. Estamos atrás de una... Y una de las barras, ¿vale? Donde ya hemos visto antes toda la sala. Y ahora entramos por aquí. Y aquí hay... Bueno, aparte, mucha humedad. Oh, por aquí, mirad, por aquí hay... El cuarto caldera. Bueno. No sé, aquí también hay... Para el DJ, a lo mejor. Pero bueno, se comunican. Aquí ahora bajaremos, ¿eh? Ahora vamos por aquí. Vamos a ver. Bueno, esta era otra, era la barra donde estábamos antes. Aquí hay otra barra, pero han desmantelado todo, ¿eh? Se ha quedado poco, pero muchos detalles. Y sabéis que a mí los detalles me encantan, me gustan. Miréis aquí. Todo lleno de zumo, a ver un poco de zumo, pero no sé, no sé la caducidad para saber más o menos el año. Vamos por aquí. Aquí hay almacén. Y aquí hay nada. Aquí se sale la barra de antes. Jack Daniel, Tropic. Por aquí hay
Ah, vale, esas eran las escaleras de antes. Pero ahora vamos ahí atrás, que hay la cocina. Vale, vamos por aquí. No era exactamente la cocina, pero era como algo para las barras. No sé, aquí tampoco sé qué era. Ventilex, a lo mejor era para aire acondicionado, ¿eh? Industriales. Vale, vamos por aquí a ver qué hay. Nada, no hay prácticamente nada por aquí. Esto, digo, era para aire acondicionado industrial, seguro. Sí, sí, veréis, qué motores. Vale, vamos por aquí y no hay nada. Pensé que había la puerta. Bueno, vamos por atrás, ahora nos vemos. Vale, vale, vamos por aquí. Uy, ¿ves? Hay algo de cocina, algo. Esto puede ser para la cubata. Y aquí era un almacén. Wow, más viejo. Igual que yo, ¿no? Sí. ¿Se no me vas a parar? ¿Dónde? Ahora me paras. Yo me cago en todo. Uy. Aquí vas a parar. ¿Dónde vamos? Aquí. Yo me he matado a parar también. Bueno, ya estamos fuera. Ya estamos yendo dirección... Casa no, otro abandono, porque vamos a discutir otro abandono más, ¿verdad, Mar? El mar que está. Ha estado muy, pero que muy bien. Y pues nada, ahora vamos en otro abandono que ya os enseñaremos en el canal. Y pues nada, como dije antes, descripción, enlace, compartir, dar a like, suscribirlo, os agradezco de corazón. Nos vemos en nuestro vídeo, gracias para habernos acompañado en esta exploración más. Y un gran saludo a todos y un chao grande, chao.